bienvenidos a este su espacio consultorio fiscal en esta ocasión tenemos una serie dedicada a temas corporativos eh, temas que afectan principalmente a las personas morales pero no por ello pues son de interés general de, dado precisamente los efectos fiscales eh, que tiene y legales que tiene eh, todos estos actos corporativos que vamos a tratar en esta ocasión pues el tema va a ser liquidación de sociedades eh, tenemos yo creo que en general eh, pues muchas personas morales que a lo mejor ya no están activas, que seguimos presentando declaraciones en ceros, si, digo, si bien nos va, o en muchos casos se han quedado ahí en el olvido y pues no, no, eso no implica que no vayamos a tener algún problema en el futuro con el Servicio de Administración Tributaria, eh, que nos vaya a requerir todas esas declaraciones y todas esas obligaciones fiscales pendientes de cumplir. Por eso la importancia de este tema, la liquidación de sociedades. Y pues en esta ocasión les agradecemos tanto al Colegio de Contadores como al colegio de notarios de la Ciudad de México, pues que nos hayan apoyado para la realización de este programa. Y pues bueno, les damos la bienvenida a sus representantes. Eh, voy de, de izquierda a derecha. Pues en, en nos acompaña a la mesa el contador público certificado, Jesús Guillermo Mendieta González. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también nos da mucho gusto recibir en este espacio por parte del Colegio de Notarios, al notario Tarcicio Sánchez Ulloa. Bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Pues nuevamente, gracias a los dos, bienvenidos a, a este espacio. Gracias. Y pues si les parece, vamos a iniciar pues desde la parte de jurídica, ¿no? ¿Qué es una liquidación de sociedades? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente uh -huh. y un gusto compartir la mesa gracias. con ustedes. Y eh, bueno, la liquidación, podríamos decir que en términos muy simples es un procedimiento, a final de cuentas, es una serie de actos que tienen como finalidad última el poder terminar con el patrimonio de una persona moral que ha, ha sido disuelta, quedado disuelta, y eventualmente poder entregar, si es que hay algún remanente, ese remanente a los socios. Eh, aquí habría que tal vez ir un paso atrás porque ya para hablar de un proceso de liquidación, tenemos que hablar antes de que existió una disolución de la sociedad. Para decirlo llanamente y en términos coloquiales, pues la persona moral tiene que primero morirse. ¿no? Uh -huh. de alguna manera, y entonces el proceso de liquidación sería, si me permiten el símil, en una persona natural o física sería tanto como tramitar su sucesión, su herencia, es decir, ya falleció la persona, ahora qué vamos a hacer con este uh -huh. patrimonio. Hay que ver desde luego, eh, como todo patrimonio, habrá este, derechos, es decir, un activo, habrá un pasivo, es decir, obligaciones, pero puede ser el caso de que eh, eventualmente, pues sean más deudas que los derechos o viceversa, ¿no? Entonces, toda esa serie de actos que va a implicar la liquidación tienden justamente a poder resolver qué, qué tenemos en ese patrimonio y una vez que sabemos qué tenemos en ese patrimonio, pues eh, terminarlo, es decir, pagar lo que se deba. Cobrar lo que se le pueda deber a la persona moral, vender los bienes de la sociedad, es decir, realizar toda esa serie de actos que nos permitan, vamos a decirlo y seguro el control lo dirá en términos más técnicos, pero dejarla en ceros Ajá. para que eventualmente lo que pudiera ser un remanente eso se le puede entregar ya a los socios. Recordemos que eh, las personas morales, sobre todo eh, las personas morales eh, mercantiles, las sociedades mercantiles, pues a final de cuentas tienen un fin preponderantemente especulativo, de especulación. Cualquier persona que se convierte en socio, accionista de una sociedad, lo que busca es ganar. Entonces, a final de cuentas, es en la liquidación donde va a poder saber qué tan bien o qué tan mal le fue en ese negocio, porque entonces va a poder decir, ok, ya se liquidó el patrimonio, es decir, se hizo todo lo necesario para poder eh, ya no tener acreedores, ya extinguir todos mis créditos con el SAT, mis créditos laborales, seguridad social, etc. Ahora sí, ¿cuánto nos queda? Entonces vamos a repartirnos. O chimp, resulta que nos quedamos este, no solo en cero, sino que resulta un pasivo de la sociedad y pues no resultó el negocio para el socio, incluso puede ser que exista una responsabilidad para el socio. ¿no? Entonces, nada más para terminar esta idea eh, eh, preliminar, bueno, primero tendríamos que pasar por un acto de disolución o un hecho que lleve a la disolución de la sociedad, o sea, terminarla, sin que ello implique que termine la personalidad jurídica, como sería en el caso de una muerte de una persona física. Aquí la personalidad jurídica tiene que seguir. Y ya una vez disuelta la sociedad, entrará a este proceso de liquidación. Sería el símil de, de que la persona física entre en sucesión, ¿no? En, en, sí. en, en, digamos, en procedimientos y en sí. trámites y demás, ¿no? Con la particularidad aquí de que la persona moral, como a final de cuentas no tiene una realidad eh, material, uh -huh. pues eh, sí se le puede reconocer que esa personalidad subsiste, nada más que cambia. Por un lado, ya no puede seguir realizando sus operaciones habituales, desde luego, y, lo, y el órgano de administración, que antes podía recaer en un consejo o en un administrador o gerente único, ahora va a pasar a un o varios liquidadores que van a encargarse únicamente de concluir las operaciones pendientes. Ya no se pueden iniciar nuevos eh, actos, ya no se pueden eh, realizar cualquier actividad tendiente a cumplir el objeto social. Sino que son actos meramente para concluir y poder llevar exactamente a esta sucesión, ¿no? Uh -huh. eh, fiscalmente, ¿qué efectos tiene que se acuerde la disolución de la sociedad? Que vamos a ver si siempre es un acuerdo o cuáles son las causas de disolución, ¿no? Pero uh -huh. fiscalmente, ¿qué efectos se generan en el ejercicio fiscal que venía corriendo? ¿Qué avisos se tienen que presentar? ¿Qué declaraciones se tienen que presentar cuando ocurre el, el inicio de la liquidación, digamos? Como bien lo apuntó el licenciado, al final del camino, eh, fiscalmente la empresa sigue su curso y es lo mismo que. Para pasa haciendo el símil que me pareció muy correcto de las personas físicas que fallecen. ¿no? O sea, en estricta teoría la autoridad, mientras no tenga el acta de defunción y se dé el aviso de, de baja en el RFC. Haciendo el símil en personas físicas, la sociedad tiene que seguir cumpliendo como si no hubiera pasado nada. Pero el objetivo ya es otro. ¿no? El, el objetivo ya, no es... ya es ya es otro, la disolución. Sin embargo, hay que seguir los pasos previos que comentó el notario, precisamente a efecto de poder llegar y presentar eh, las obligaciones, ya sea el aviso, en este caso primero la disolución, luego el inicio de la liquidación, que es mediante un acto eh, eh, jurídico para posteriormente presentar los avisos de inicio de liquidación, la autoridad revisar en ese ir y venir de lo que comentó el notario de deudas, activos, pasivos y capitales y repartos. En ese sentido, también la autoridad está dentro de los acreedores, en decir, a mí me debes o no me debes impuestos. Y después seguirían las fichas de trámite que hoy en día no son parte jurídica dentro del reglamento Código Ley. Sin embargo, son los procesos que la misma autoridad fiscal lleva a cabo, que son las fichas de trámite, y en esas fichas de trámite está el revisar y el verificar que los FDIs eh, o las de los FDIs declarados concuerden con la presentación de los ingresos declarados en las declaraciones previas a la liquidación. Y mientras ese proceso de revisión por parte de las autoridades fiscales no concluya, la vida de la sociedad en materia fiscal sigue como si no hubiera pasado nada no puede concluir la liquidación están no. tanto no haya, digamos o sea que la autoridad fiscal no ponga ningún eh, no ponga pero alguno en es ese correcto caso, ¿no? y en ese sentido pues será, seguirá presentando declaraciones de pagos provisionales eh, mensuales que son ya pero ya en otro en otra temática porque ya ahí entran a otra mecánica de pagos provisionales declaraciones anuales sí etcétera, en ¿no? ese sentido y, y para no adelantarnos unos pasos que creo que uh -huh. es importante tomarlos nada más para adelantar si hay una declaración por liquidación pero mientras no se concrete la liquidación per se o la baja por parte de las autoridades fiscales, nosotros tenemos Hay que declaraciones, seguir presentando. digamos, provisionales a provisionales. cuenta de la, de la declaración aunque, final de liquidación. Sí, aunque estas serían en ceros, porque evidentemente, como comentó el, el, el licenciado. Pues ya no tienen acto mercantil que seguir. Pero pueden estar vendiendo los activos que quedaron, ¿no? Pueden estar no. vendiendo los inventarios que se quedaron ahí todavía, porque ya, si bien es cierto que no es la idea de continuar fabricando, comercializando, vendiendo, pues sí la idea es que si ya tenemos un patrimonio formado por bienes, derechos y obligaciones, eh, pues tenemos que tratar de convertir todos esos bienes eh, y derechos en dinero para repartírselo a los socios, ¿no? Y entonces es realizar los, los bienes, venderlos, este, hacer lo que se pueda, liquidar todo lo que se pueda, valga. No, no quería utilizar la misma palabra, pero vamos, hay que tratar de deshacerse ya de los inventarios, de los activos fijos, pagarle a los acreedores, a los proveedores hasta donde se pueda. ¿no? Sí, y en ese sentido, y perdón que interrumpa, y en ese sentido, partiendo de la parte jurídica y la parte fiscal, creo que nos olvidamos de una parte que es la financiera contable. Justamente lo que acabas de mencionar es previo a un tema fiscal y derivado de, o uno de los supuestos que seguramente el licenciado comentará más adelante, es, oye, no hay negocio, no hay negocio en marcha que es uno de los, uh -huh. bueno, los una de postulados. Las postulados de las normas de información financiera, antes principios de contabilidad. Y en ese sentido, la parte financiera contable es la que nos daría la pauta de seguir llevando a cabo la venta o, liquida o la venta de los activos o del inventario o, o de cualquier otro bien mueble que se vuelva líquido para poder uh -huh. hacer eh, frente a los derechos y obligaciones que la empresa tenga, previo, a lo mejor, o con motivo de... A una disolución y posteriormente a la liquidación de una sociedad en materia, perdón, a la baja en el RFC y la cancelación del la RFC, cancelación del RFC al, en materia fiscal. Así Porque es. si yo vendo bienes y los facturo, pues entonces todavía Va sigo de haciendo. Ingresos, probablemente, ¿no? Con ganancia o pérdida en la venta, pero dependiendo, hay, ¿no? Pero hay operaciones, las últimas, digamos. Y en, en, en ese, ese sentido. sentido, pues, obviamente, mientras sigamos haciendo esos procesos fiscalmente no estaríamos pues, no la autoridad no nos podría decir efectivamente ya no tienes nada que... Puede haber algún ingreso, algunas deducciones Exacto. todavía que declarar en la declaración o de las pérdidas liquidación, simplemente. ¿no? Ajá. En este caso, entonces, se acuerda la disolución, corta el ejercicio anticipadamente, tanto mercantil como fiscalmente. Hay un corte, un cierre anticipado del ejercicio que venía en curso, dado que se acabó el negocio en marcha, y entonces eh, se presenta el aviso uh -huh. eh, de, de disolución al, al, al RFC y la sociedad entra en liquidación. Y ahí se que abre el ejercicio de liquidación, ¿no? Que puede durar años. Pues sí, digo, no sé. Sí, tal cual. Ahí, eh, bueno, nada más para. Eh, ya, ya lo apuntaba maestra, efectivamente, eh, puede ser que la, que la disolución ocurra por un acuerdo de la sociedad, ¿no? Es decir, to, eh, todos los socios deciden terminarla por la razón que sea, ya no funciona el negocio, este, ya nos caemos gordos, simplemente <laughs> este, decidimos, ¿no? Este. <laughs> pero bueno también la ley prevé algunas otras causas eh, por ejemplo eh, recordemos que uno de los elementos esenciales en cualquier estatuto de una ciudad mercantil es su duración que aunque actualmente la ley ya permite que haya una duración indefinida que bueno habría que tal vez cabría preguntar si eso es una duración pero bueno uh -huh. este eh, ya es otro tema pero a final de cuentas, eh, antes era muy usual que en los estatutos sociales se estableciera una duración. A veces eh, esa duración dependía de lo que los socios consideraban que les iba a tomar. Eh, pues tener éxito en la sociedad, o a veces decían, pues quién sabe cuánto nos tome, pues póngale notario 100 años, 99 años, este se hizo una costumbre, la ¿no? un uso, este, la, la de 99 años, pues por qué no 100, este, pues, 99, este, a veces hasta era por cuestiones mecánicas de que las este, máquinas no lo permitían y demás, en fin. Eh, pero bueno hay una duración establecida uh -huh. y puede ser que se llegue a ese se llegue a ese, al término de esa duración y esa es una causa es la primera causa que establece la ley y ese es un caso eh, relevante porque ahí no hay que tomar ningún tipo de acuerdo ahí opera eh, simple y sencillamente al llegar el término establece la ley que queda disuelta la sociedad y no se tiene que llevar a cabo ningún acto corporativo, es más, no podría llevarse ningún acto corporativo como para decir, ah, no, este, mejor la prorrogamos, uh -huh. decir, si llegaba el término, se acabó la sociedad y empieza el proceso de liquidación. Otro caso es, eh, ahí sería por un acuerdo, pero a final de cuentas puede ser que se haya establecido otro elemento esencial de la sociedad, es establecer el objeto, el objeto social, a qué nos vamos a dedicar y puede ser que ese objeto haya sido muy acotado, muy limitado y que se haya cumplido. Por ejemplo, participar en una licitación única y exclusivamente uh -huh. en un concurso y resulta que participamos, no ganamos o ya ganamos, ya se terminó, pues ya se cumplió el objeto, ¿no? O se vuelve imposible de cumplir el objeto. Tal vez la sociedad va a realizar una actividad o pretende realizar una actividad eh, pre preponderante. Eh, que hoy es permitida, vamos a decir, para cualquier sociedad mercantil. Y resulta que el día de mañana cambia la ley o cambia alguna situación económica, este, o legislativa o hasta constitucional en el que la actividad que pretende hacer la sociedad ya no la puede hacer una sociedad mercantil. Vamos a suponer que queda reservada al Estado alguna situación de esa naturaleza, pues también ya se vuelve imposible la consecución del objeto y trae la disolución de la sociedad. También recordemos que las sociedades requieren un mínimo de socios, ¿no? depende del tipo social. La sociedad anónima, que es la que vemos prácticamente todos los días, requiere al menos dos socios. Entonces, en el caso de que quedara o se consolidara todo el capital en una sola persona, pues también tendría, tendría como consecuencia la disolución. Y también establece la ley cuando eh, se pierde el capital en más de dos terceras partes. Uh -huh. ¿Mm? También por resolución eh, judicial o administrativa. Entonces, digamos, todas estas causas que establece la ley van a traer como consecuencia la disolución. Uh -huh. Como decía, en un caso no requiere ningún tipo de acuerdo corporativo, ningún acto. En los otros supuestos se tiene, sí se tiene que verificar. Hay algunos casos donde ocurre por un hecho, pero se tiene que verificar, dice la ley. Entonces se reuniría la asamblea y decían y, y acordarían que, bueno, sí, se reconoce que se ha cumplido con alguna de las causas o que deciden libremente, con base en el principio sí. de la autonomía de la voluntad, terminemos. ¿no? Y entonces, como bien decía maestra, empieza la liquidación, empieza este ejercicio irregular que podrá durar. 10, 20 años, este pensemos, Hay casos emblemáticos, sí, ¿no? ¿no? En el, ese sentido. Creo este, que Lucy luz, y fuerza, luz y fuerza del centro. centro es como es el, cuántos años duró, no tengo idea, este, pero fue muchísimo. Muchísimas años. décadas, sí, Ajá. sí, sí. Este es, el, es, un, es un caso emblemático, desde luego. Pero sí, efectivamente puede ser así. E incluso este un, un, eh, otro caso, o bueno, un punto que resulta relevante es que la ley establece que la ley conserva su personalidad hasta en tanto no se termine la liquidación. ¿Y qué implica terminar la liquidación? Pues que ya no quede ningún acto pendiente de esa sociedad. Puede ser que ya se hayan vendido todos los bienes, que se hayan cobrado todas las deudas, que el liquidador piense que ya lo hizo. Pero puede ser que lea mañana, 10, 15 años después, eh, venga un acreedor y diga: Oigan, este, pues es que a mí no me han pagado, ¿no? Brevemente, en dos segundos, uh -huh. les comento un caso muy, eh, muy de la práctica notarial: uh -huh. eh, personas que co le compran empresas, a sociedades, eh, un terreno, una casa, un departamento, no hacen la escritura, sino que lo hacen en un contrato privado. Y resulta que la persona tiene su contrato privado 20 años uh -huh. y nunca escrituró. Y entonces, ¿a quién le va a pedir que escriture? Sí, ah, pues a libro. la sociedad que le vendió. Y resulta que investigando, ya está liquidada hace 10 años, pero ya este. El liquidador pensó que ya estaban cumplidas todas las eh, operaciones pendientes y no. Ahí hay no hay una verificación en el registro público de la propiedad, por ejemplo. No, como es una situación al final de cuentas irregular, Ajá. el contrato privado no es la forma que establece la ley sí, para sí, sí. la transmisión de propiedad, pues no se puede inscribir. No, no por eso pero debería impuestos. estar inscrito todavía el terreno a nombre de la sociedad ¿no? ah a nombre eh, de la sociedad sí, sí exacto uh -huh. ahí, ahí puede ser ahí por una omisión de los liquidadores, de los liquidadores ajá. o puede ser incluso por desconocimiento porque recordemos que parte del proceso es que los administradores le entregarán a los liquidadores toda la información los documentos los libros etcétera entonces le pueden decir bueno pues, ahí está todo no pero pues Tal vez no es todo, efectivamente. El liquidador ¿no? se vuelve el representante legal de la sociedad a partir de ese momento. Así es. Pero una vez que se nombra, ¿no? En el acuerdo o si es que hay un acuerdo de disolución, sí. este, ahí se le nombra al liquidador. Sí, la ley determina que se convierte en representante legal siempre y cuando ya esté inscrito su nombramiento en el registro público de comercio. Y en ese caso, ¿qué opera en materia fiscal? Porque teníamos a un administrador uh -huh. único, presidente del Consejo de Administración, que era el representante legal, que puede no ser el mismo, uh -huh. eh, la misma persona que el liquidador. Y obviamente su e-firma eh, estaba ligada a la e-firma de la sociedad. Uh -huh. Entonces, en ese caso, ¿qué, qué, qué trámite hay que hacer para qué? Bueno, ¿El liquidador ahora quede como representante legal desde el punto de vista fiscal? En ese sentido, el liquidador va a tener que, bueno, primero aceptar el cargo Ajá. o la propuesta que la Asamblea eh, haya otorgado, que no necesariamente tiene que ser el mismo representante legal o los accionistas, uh -huh. puede ser un tercero. Y por otro lado, ese liquidador tendrá que tener que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como si fuera un representante legal, porque al final del camino es un responsable solidario durante el tiempo, que haya con terceros, incluidos la, el SAT, y a lo mejor en el caso hipotético que estaba comentando uh -huh. el licenciado, pues también él es responsable. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tiene que llevar el liquidador? También darse de alta, contar con su firma electrónica avanzada, contar que esté localizado, que cumpla con sus obligaciones fiscales, que esté en el acuerdo e inscrito en el registro público y pues evidentemente pues, es el responsable de aquí en adelante al menos por lo, al menos en materia fiscal del, de los últimos cinco años no y liga su firma a la de la sociedad sí ¿verdad? claro porque uh -huh. al final del camino eh, eh, ese ese liquidador va a quedar en, en sucesión de los accionistas y del representante legal en su momento uh -huh. entonces es un responsable solidario de forma importante legal en la sociedad. Ahora, yo, yo quería hacer un comentario que creo uh -huh, que me claro. pareció muy importante, sobre todo eh, el, el retomar que no nada más hay materia jurídica, materia fiscal y materia contable o financiera. Respecto al tema que comentaban de, oye, se vendió un terreno y estaba en el activo. Ahí es donde tiene la relevancia o la importancia de los libros contables para que estuviera en ese activo y debiera estar a ver, o debió haber estado registrado si, si el, en algún momento se vendió ese terreno. ¿no? Contablemente, aparentemente estaba registrado. El problema fue que nunca se siguió el trámite ante el registro público de la propiedad. ¿no? Exacto, exacto. Ahí, ahí también lo que sucede es que puede ser, y, y lo más común es, eh, es eso. Que no se, no se han pagado los impuestos. Uh -huh. Es decir, porque sean Pues es que ahorita estamos vendiendo este, en contratos es privados, la prevente, este, aprovechen, no sé qué. Este, y tal vez sí eh, la sociedad registró esos ingresos, eh, pero quién sabe cómo pagó los impuestos. O, ta, o pensemos este, que sí los pagó, pero eh, ahora que vienen a firmar la escritura pues el notario tiene que de alguna manera decir, bueno, los pagaste o no los pagaste, de, este, demuestra cómo, este, en fin, se genera ahí una serie de, de problemas porque ahora además eh, la, la forma de acreditar el costo en un inmueble, pues es el CFDI, ¿no? uh -huh. Y cuando enajena una persona moral, Tienes es que la persona moral la que tiene que emitir el CFDI, entonces resulta que viniste hace 30 años en contrato privado. Y ahora necesito que me emitas el CFDI. Bueno, pues este... No existía en esa época. <laughs> si ni tienes suerte existía. de encontrar al liquidador, este, ya, ya le hiciste. Además, ¿no? en, dependiendo de la antigüedad de la operación, pero ¿qué fue antes de 2014? No existía la obligación de emitir CFDI por Así la enajenación. Era la pura escritura. Y si no había escritura, pues entonces no había comprobante de la enajenación, ¿no? Así es, uh -huh. exactamente. Entonces, sí, este, sí puede, efectivamente, todo el tema de la contabilidad tal vez sí se llevaba, pero este tipo de obligaciones que tal vez sean obligaciones meramente de hacer, es decir, firmar la escritura, eh, a veces eh, sí están ligados a algún otro tipo de obligaciones de carácter fiscal uh -huh. y puede ser eso eh, que traiga. Eh, como consecuencia, este, seguramente el contador los lo podrá explicar mucho mejor. Este, pues no sé, un, una presentación complementaria. Este, es decir, partimos de que la liquidación eh, tiene como fundamento un balance final de liquidación. Uh -huh. Y es el pilar para poder decir: este es el balance final, lo hace el liquidador, y lo van a aprobar los socios o accionistas. Entonces, resulta que el día de mañana hay una operación, hay un ingreso, hay un pasivo, lo que sea, que no se incluyó en ese balance, ya decíamos, por omisión, este, tal vez por negligencia, por lo que sea, no se hizo, y entonces ahí contablemente pues y fiscalmente traerá también otro tipo de consecuencias este, que prácticamente, me imagino, son complejas. ¿no? Ahora, eh, una forma de evitar eso, bueno, el legislador creó el lo que es ahora el sistema de publicaciones mercantiles, que administra la Secretaría de Economía, eh, que antes se publicaban estos avisos pues en el periódico ofici el periódico oficial o este y se hacían publicaciones de ya me, diso me estoy, estoy ya, ya llegué a un acuerdo de disolución, ya estoy en liquidación, y bueno, y cuando ya llegaban al balance final de liquidación, se tenía que publicar tres veces, ¿no? cada diez días, o no, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, esto sigue operando, pero ahora a través de un eh, portal de la Secretaría de Economía, ¿no? sí, es correcto. Eh, actualmente existe, eh, coordinado por la Secretaría de Economía, un portal que es exclusivamente para las publicaciones de las sociedades mercantiles. Eh, en términos del artículo 50 del Código de Comercio, toda publicación de cualquier sociedad mercantil, cualquiera que ordene la ley o los estatutos, se tiene que hacer en este sistema. Uh -huh. Ahí la ley establecía ciertas distinciones en función de la sociedad, como bien uh -huh. comenta maestra este, y muy bien lo recuerda. Eh, en materia de sociedades por acciones, sociedad uh -huh. anónima o comandita por acciones, la ley establecía tres publicaciones con intervalos de 10 días. A partir de la reforma eh, en la que se incorporó justamente este sistema, ya únicamente mandata una sola publicación. Uh -huh. eh, ahí la verdad es que el legislador eh, cometió una falla este, en la manera en la que está redactada la ley en esa materia, pero pareciera que ya nada más se habla de una publicación aunque podríamos considerar que en estas sociedades por acciones se hiciera una publicación eh, a, para el tema de la asamblea que va a aprobar la liquidación y otro ya con el balance final de liquidación uh -huh. una vez que fue aprobado y en, en, en las otras tipos de sociedades igual basta una publicación para dejarlo en términos muy simples uh -huh. bastaría hoy una publicación en este sistema electrónico en el que se a, de a conocer justamente este balance final de liquidación para que, precisamente, cualquier persona que tuviera un interés diga: Oigan, no me están incluyendo, ¿no? Basta el SAT. ¿no? Este, uh -huh. Desde uh -huh. luego, en primerísimo lugar, <laughs> el, el, primero, SAT. el SAT. De los trabajadores, social. todos. Ajá. Así es. Uh -huh. Entonces, ese es un paso. Eh, que es información del pública. Ahí está toda la información este, disponible para el público en general. Basta entrar, creo que nada más aparecen las últimas 30 publicaciones o algo por el estilo, pero pues siempre es importante entrar, sobre todo para ver a proveedores, acreedores, en qué situación uh -huh. eh, corporativa se encuentran, si hay algún aviso de esto raro en este sentido, entre las, el sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía. ¿no? En este caso, eh, para efectos fiscales se habla mucho ahora eh, del tema de si. Cuando las operaciones se considera que son que dan prueba plena, ¿no? que son firmes y que no hay duda de que se realizaron, eh, este tipo de publicaciones además para, para el, los terceros, pues da, y para el SAT también da prueba de que ocurrieron estos actos jurídicos de acuerdo a las leyes. No nada más en el tema de, sociedad, de liquidación de sociedades, sino en otros temas, decreto de dividendos, eh, en fin, toda una serie de cosas que se publican en la Secretaría de Economía. ¿no? Entonces es muy importante, bueno, tenemos que hacerlo, pero es muy importante cumplir con estas publicaciones, ¿no? Sí, es correcto y eso forma parte de la liquidación en materia contable y fiscal, eso forma parte de los libros para para el caso del liquidador, tenerlos porque los tiene que conservar para efectos del SAT por lo menos en los últimos cinco años, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos que seguir guardando nuestro expediente con todas las publicaciones, con todos los actos jurídicos que se llevaron a cabo previo a la liquidación o disolución, llevar las, los, los asientos contables, los registros contables. Yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo para nosotros en la profesión, tener todos los registros contables, todas las balanzas, todos los estados de cuenta, todos los estados financieros y llevar las declaraciones anuales. Y pagos provisionales. Y validar que este tipo de actos corporativos cumplan con todas sus las sí, obligaciones claro. formales, como son los avisos en su caso, ¿no? ¿Qué te digo? Bueno, en este caso, ¿qué efectos tiene no avisar de, al servicio, al sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía? ¿Quién cumple con esta obligación? ¿Lo hace el fedatario? ¿Lo hace el contribuyente? Eh, la persona que entra en liquidación, el liquidador, quién cumple con esta obligación. Pero vamos a quedarnos eh, con estas preguntas y vamos a la, a la pausa en este momento y para no cortar con este tema y regresando eh, lo vemos. Con todo gusto. Pues ya estamos de regreso y nos quedamos con algunas preguntas antes de ir a la pausa. Eh, decíamos que bueno, hay que... Se, se lleva a cabo en su caso el acuerdo de disolución, eh, termina anticipadamente el ejercicio desde el punto social y desde el punto de vista fiscal, se abre un nuevo ejercicio que es el ejercicio de liquidación que puede durar años eh, pero en este caso hay que de, bueno, aparte de, de, de eh, realizar las actas de asamblea que en su caso correspondan eh, hacer el nombramiento del, del liquidador o síndico y que es el que tiene que va a ser el representante legal a partir de ese momento, hacer los trámites fica, fiscales para tal efecto, veíamos que además hay que dar eh, aviso al portal de la Secretaría de Economía de algunos temas que giran en torno a la liquidación. Eh, ¿Qué avisos se presentan y cuáles son los efectos de no hacerlo, por favor? Sí, cómo no. Aquí es importante mencionar que eh, tanto la disolución el acuerdo que se tome la disolución o el reconocimiento que se haga de cualquiera de las causas de, de disolución que ya comentábamos necesariamente tiene que inscribirse en el registro público de comercio. Eso tiene relevancia con lo que comentábamos hace un momento, porque independientemente de que no se hiciera esta publicación en el sistema de, de economía o todavía no se haga, el registro público de comercio, que su nombre lo dice, es público, pues desde luego nos puede, puede implicar la posibilidad de que. Eh, toda persona pueda conocer que una sociedad ya está en proceso de liquidación, porque ya se llevó a cabo la disolución. Entonces, es muy importante, dentro de este proceso que venimos platicando, que en tema de disolución, la asamblea de socios o accionistas, las resoluciones que se tomen, ya sea para reconocer o para acordar la disolución, tendrán que protocolizarse. Antenotario, uh -huh. y una vez protocolizadas ante notario, y es ante notario porque además ahí se va a nombrar al liquidador y se le van a otorgar poderes. Recordemos que los poderes, siendo materia civil, uh -huh. competen exclusivamente al ámbito local, y en ese sentido, pues por eso es que tendrían que ser ante notario, y el notario se va a encargar de, de hacer la inscripción o de, de, de llevar los, las gestiones para la inscripción en el registro público de comercio. Uh -huh. Entonces, eso va a ocurrir tanto en la disolución como una vez que se lleve a cabo la asamblea de liquidación donde se apruebe el balance final. Entonces, en materia de disolución para separar, ahí lo, eh, se toman los acuerdos, se protocolizan las resoluciones y se inscriben en el registro público de comercio. Uh -huh. Esa inscripción... Va a tener efectos de publicidad y será oponible a cualquier tercero. Y entonces, ahí sí, cualquier acreedor, cualquier socio, cualquier este, persona puede conocer y puede ir a, a, a efecto de este, ejercitar los derechos que considere eh, que, le, que, le, que, que, le, que le son atribuibles. Y, en, y ahí no va a venir todavía el aviso. Ahí viene un aviso en materia fiscal, ya lo comentaba uh -huh. el contador, y ahí el notario sí tiene que intervenir en el caso de que si en el mes siguiente no se ha presentado este aviso, el notario, eh, como auxiliar de las funciones del fisco, tiene que verificar si se dio o no el aviso, uh -huh. y si no se dio, entonces el notario tiene que decirle al SAT, oye, protocolicé esta acta en la que se acordó la disolución y no me han presentado el aviso, de la disolución el el del inicio de liquidación, este, pues este, te aviso, ¿no? Tal vez sí lo dieron y no me avisaron. Uh -huh. Pero la pues ley este, dice: Pues tú avísame, yo ya uh -huh. me hago cargo, ¿no? Uh -huh. Y después viene, efectivamente, ya ha transcurrido todo el proceso de liquidación, entonces lo que ordena la ley es que lo que se va a publicar en el sistema de economía es el balance final de liquidación. Nada más ese es lo que se va a nada ocurrir. más el balance final de liquidación. Y viene después lo mismo protocolizar ante notario la resolución correspondiente donde se apruebe el balance final de liquidación. Uh -huh. Y ahí lo que va a ocurrir es que si el notario no tiene o no se le acredita al notario que se hizo esta publicación, pues no va a poder protocolizar el acta y desde luego, vamos a suponer que la protocolice porque dicen, uh -huh. este, bueno, pues este, luego lo, lo publicamos o uh -huh. por alguna uh -huh. causa se hiciera, que no es desde luego... Como se procede, pero por alguna razón que así sucediera, tampoco se va a poder inscribir en el registro público de comercio. Y ese es un requisito indispensable para terminar con el proceso de liquidación: que este balance final, este además de que se haya publicado en el sistema de economía, se inscribe okay. en el registro público okay. para que el registro público también cancele la inscripción de esa sociedad cancele el folio mercantil que le corresponde porque hay a esa dos sociedad. cancelaciones la parte mercantil y la parte del RFC en uh -huh. materia fiscal, fiscal ¿no? es correcto Ajá. entonces la, la la sanción digamos o la consecuencia sería que no va a poderse inscribir en el registro público ese balance final de liquidación si no se ha hecho la publicación en el sistema es de lo economía. único que se valida en ese momento Ajá, porque hay muchas obligaciones corporativas a lo largo de la vida de la sociedad que probablemente no se publicaron. Por ejemplo, el tema del cambio de accionistas, eh, cualquier venta de acciones o de, 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 transmisión de propiedad de acciones por herencia, por lo que sea, se tendría que inscribir tanto a la Secretaría de Economía como a la Secretaría, bueno, como el Servicio de Administración Tributaria. Todo esto no se valida ya al momento de la liquidación, no es obligación del fedatario, pero tendría que hacer todo este examen la sociedad, el, el liquidador sería recomendable que revisara todo sí, esto, ¿no? desde luego, el liquidador tiene una obligación que es, eh, no solo es vender, cobrar, uh -huh. etc., este, tiene obligación de justamente ver que no quede ninguna operación pendiente ni ninguna obligación de la sociedad pendiente. Y esas obligaciones, ya lo decíamos, no solo se limitan, al pago, a obligaciones de dar. Hay muchas obligaciones de hacer, obligaciones eh, formales que tienen que hacerse y que eh, pueden ser, como bien dice maestra, el dar avisos, ya, ya se comentaba, ¿no? el, el, el llevar a cabo ciertas eh, declaraciones que tal vez este, sean meramente informativas. Eh, y todo este tema, ¿no? de revisar si la vida corporativa efectivamente eh, se llevó en orden, porque lamentablemente nos encontramos muchas veces con que efectivamente, aunque la ley ordena que se publique cuando hay algún tra alguna transmisión de acciones, o participaciones sociales, como no dice si es un acto previo o posterior a la protocolización o al registro, entonces el eh, notario pues, no puede obligarlos o forzarlos, o no puede negarse a protocolizar un acta porque la ley no establece, como en otros casos sí lo hace, que sea un requisito previo. Entonces efectivamente pueden traer ahí... Eh, Obligaciones cargando muchas pendientes obligaciones cumplir, ¿no? pendientes. ¿no? Ajá. Ahora, en materia fiscal, bueno, llega el acuerdo de disolución o la disolución de la sociedad por las causas que ya se mencionaron. Se presenta la, la declaración de ese mini ejercicio. Uh -huh. Vamos a suponer que el 15 de mayo se hubiera acordado uh -huh. la disolución de una sociedad. Tenemos que presentar la declaración de ese ejercicio del 1 de enero al 15 de irregular. mayo, irregular, a más tardar dentro de los tres meses siguientes, uh -huh. que sería junio, julio, julio agosto. agosto. A más tardar el, el 15 de agosto, agosto. forzosamente, ¿no? Eh, desafortunadamente, las declaraciones anuales no traen hoy un mes inicial y mes final, ¿no? O sea, se presenta la declaración del 2023, que no sabemos si es de tres meses, en uh -huh. este caso, que entró en liquidación o de todo el año, ¿no? Es correcto. O sea, no tiene un, un ejercicio como el balance general o el estado ah, de resultados. Es. No lo tiene. Sin embargo... Eh, la presentación se entiende en la declaración anual del 2023 en el ejemplo hipotético que estamos manejando, pues que sería de enero, del primero de enero al 15 de, de mayo. mayo y que tendríamos hasta el 15 de agosto, eso no quiere decir que el 16 de mayo sea el día de hoy, uh -huh. pues la presentemos eh, eso es por un lado yo creo que también otro de los puntos importantes que comentó el, 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 el licenciado respecto a el periodo o el planteamiento de, de, de dar aviso al notario si se presentó o no el aviso de liquidación. Con las sociedades nos pasó mucho a nosotros los contadores eh, durante el periodo de la pandemia, donde también se vino un cambio, sobre todo del tema de liquidación, de, del cambio del de, de laboral, de la reforma laboral que mm -hmm. hubo en el 2021, ¿no? Con las con la fusiones, liquidación, la outsourcing. Y outsourcing y demás, ¿no? Entonces donde había las planteamientos, donde había planteamientos donde o se liquidaba la sociedad, y fue muy común, o ¿eh? fusionaban y... la sociedad o se cindía la sociedad sí. entonces durante ese plazo y teniendo pandemia y teniendo en el plazo, 2021, ajá. De, teniendo el caso de que eh, para presentar el aviso se tiene que pedir cita no, A, no se hace por internet el, bueno el, el aviso de la Secretaría de Economía es, es sí, con la pero firma ¿no? el, el, pero hablando el, del aviso los, fiscal sí, el, del inicio otra, de liquidación es que es al que ya se refirió el uh -huh, licenciado sí, hace un momento sería. que tenía un cierto plazo para que se, se le presentara al notario pues es justamente donde también nosotros los contadores hubo mucho atraso y los contribuyentes y muchas hubo, complicaciones. ¿sí? Tan es el caso que hubo eh, eh, tesis, una tesis reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde esos avisos se tienen que dar mediante un procedimiento de una ficha técnica. Entonces, donde ya ni el código, ni la resolución miscelánea, ni la ley Establecían esos periodos, sino que se acotaban a los periodos o plazos establecidos en la ley de sociedades mercantiles o en, la o en la ley o en el código civil, según sea el caso. Entonces, evidentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio esa pauta de decir que la autoridad tenía que cumplir con esos plazos independientemente de la ficha o trámite que la autoridad por sí sola quería pero eso tenía que dar las facilidades para exacto poder cumplir, pero ¿no? una de las facilidades administrativas y eran las citas que eran fue las muy citas complicado. que hasta el día de hoy sigue siendo complicado conseguir ya no tanto pero sí habiendo rezago y no nada más para estos ¿En trámites para cualquiera <laughs> en pasaportes en visas en todo no hasta para inscribir sociedades <laughs> sí, me sí, ha tocado sí, ver sí. con una, que, que últimamente se han querido crear sobre todo las SAS o, la, o las sociedades se han querido crear y, y ya se tiene el acta pero no se tiene la, la cita para la inscripción ante la autoridad de la alta ante el RFC no ajá bueno entonces se presentaba el aviso se presentaba la mi, mi, mi declaración mini de declaración de en este caso de enero al 15 de mayo por este ejercicio irregular y arranca un nuevo ejercicio del 16 de mayo eh, que hasta quién sabe cuándo, cuando concluya el proceso de liquidación. Todo eso es un nuevo ejercicio. Del 16 de mayo hasta que termine, que no sabemos cuándo va a terminar. Y es correcto. ¿no? Que concluye con el, eh, la, el balance final de liquidación, el, as, el acta de asamblea donde se aprueba el balance final de liquidación. ¿no? Ahí digamos que es sí. donde termina el proceso de liquidación, si no estoy mal, ¿no? En este caso. Ahora. En ese caso, pues es un ejercicio y hay que presentar en algún momento la declaración Anual. del ejercicio eh, cuando termine, ¿no? Eh, pero hay declaraciones mensuales, ¿no? Sí, Eso sí, sí. Tú, te, tú lo acabas Ajá. de comentar muy bien. Eh, al final del camino se cerró un capítulo el 15 de mayo, en el ejemplo uh -huh. hipotético, el 16 de mayo se abrió otro. Uh -huh. Y mientras no concluya el procedimiento jurídico de, de la liquidación de la sociedad. Yo tengo que seguir con el cumplimiento de las Pero obligaciones Pero ese es todo fiscales. un ejercicio fiscal, ¿no? Sí, todo el... en este caso sería de mayo a diciembre del 2023 y si sigue el plazo... Pues, pues que hasta que concluya. Si terminara la liquidación el 30 de octubre de 2026, pues entonces el ejercicio sería de del 16 de mayo de ah. 2023 al 30 de octubre de 2026. Todo eso es un, un solo ejercicio, ejercicio para efectos fiscales, ¿no? Sí. Pero hay cortes anuales, que, es eh, que eso sí, es, eso es, lo dice el artículo 12 de la ley. De aparte, que hay declaraciones mensuales, como uh -huh. si no hubiera ocurrido... E también. Ajá. Hay cortes anuales como anticipados, digamos, a cuenta, como ajustes anuales. Lo que antes eran los ajustes a los pagos provisionales uh -huh. de hace siglos, uh -huh. este, es algo similar anualmente, sí. ¿no? Cada diciembre. Es correcto. Vamos a cortar eh, mientras no concluya el plazo de la liquidación. Es ¿no? correcto, y eso es importante que los contribuyentes y los contadores lo sepamos, porque no es nada más presentar el aviso y ya me lavo las manos y déjaselo todo a la liquidadora. Que aquí, en este caso en particular, uh -huh. el liquidador es el que tiene que darle seguimiento por eso el liquidador creo yo desde mi perspectiva tiene que ser alguien de la materia administrativa contable o, o financiera porque evidentemente no es nada más vender los activos vender pagar sino darle seguimiento a estos trámites que deben de continuar mientras y a todas no las obligaciones liquide. formales que a lo mejor se quedaron pendientes de es cumplimiento correcto. no entonces en ese caso hay pagos provisionales mensuales y hay cortes al término de cada año de, es correcto. cuando termina cada año de calendario o sea en diciembre hay un corte como anticipado en este caso, ¿no? Exactamente. Ajá. Y hasta que concluya la, el, el ejercicio de liquidación, que habrá que presentar una declaración anual. Es correcto. Ahora, los accionistas están esperando que cuando termine la liquidación, <laughs> algo quede en, en, en caja en bancos para que les den a ellos, pues por las acciones que cada uno tenga en la parte proporcional que corresponda. Eh, ¿Esto sería después del balance final de liquidación o se pueden hacer anticipos a cuenta de esta? liquidación del haber social que le corresponde a cada uno de ellos. Bueno, la, eh, efectivamente, digamos que la, la regla general y lo que el, el procedimiento, digamos, de la liquidación a eso tiende, a que eventualmente ya una vez que sepamos qué quedó, entonces ya se pueda repartir. Y el a final de cuentas es el liquidador o los liquidadores los que van a proponerle a los accionistas la forma de repartir sobre todo eh, bueno, en materia de sociedad anónima pues se hace este proyecto y son los accionistas los que tendrían que aprobarlo en otro tipo de sociedades la ley da ciertas pausas eh, perdón pautas en materia de sociedad responsable limitada o en nombre colectivo nos da algunas pautas en función del tipo de bienes que pudiera haber pero bueno a final de cuentas todo va a estar sujeto al acuerdo de los socios recordemos que la ley suprema en este caso es la voluntad de los socios Parte todo de lo que el liquidador propone, ¿no? Y puede suceder que los, que los socios no se pongan de acuerdo, ¿no? Este, puede ser que lo que haya sobrado o, o lo que propone el liquidador es: oigan, pues lo que hay son bienes, unos bienes muebles o bienes inmuebles que no se han podido realizar, este, yo propongo que se repartan uh -huh. de esa manera, ¿no? No, pues, no nos ponemos de acuerdo, entonces ahí el liquidador puede eventualmente tomar ciertas decisiones, ¿no? Lo idóneo, desde luego, es que. Se, 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 se haga todo, y se en convierta vestido, todo en el dinero, líquido ¿no? en dinero para que se pueda repartir en proporción a, a lo que a cada uno le corresponde uh -huh. y desde luego que hubiera utilidades, ¿no? Eso sería lo No mejor. solo lo que aporté, sino uh -huh. pues, yo quería ganar cuanto me toca. Pero bueno, eh, adicionalmente, efectivamente, la ley de sociedades mercantiles sí permite que eventualmente, si algún socio. Eh, eh, solicita o pide que se le vaya dando alguna de esta porción que le pueda llegar a corresponder, el liquidador puede hacer o puede presentar una, eh, una propuesta para hacer una distribución provisional. Lo que sucede ahí es que eventualmente va a quedar sujeto a lo que tengamos al final de la liquidación. Entonces, no es una práctica muy, muy común y no es, eh, yo diría, idónea en el sentido de que. No sabemos todavía bien a bien qué va a haber. Puede uh -huh. ser que, porque se haya manejado impecablemente la uh -huh. contabilidad, esté todo fiscalmente en orden, etcétera, y que sepamos que estamos ya en el último proceso de la liquidación o que nos va a llevar uh -huh. un tiempo determinado porque estamos esperando, uh -huh. voy a decir la venta de un inmueble, por ejemplo, uh -huh. y nada más. Uh -huh. Bueno, entonces en ese caso sí se podría hacer esta propuesta y, desde luego, en ningún caso sin perjudicar a los acreedores, ¿no? Entonces, ¿Esto se publica también en, en el portal de la Secretaría de Economía, este acuerdo de distribución parcial del.? De, de, de... mm, lo que se publica y lo que manda la ley para el liquidor es publicar el balance, final, el balance de final de la liquidación Porque ese es el que se va a inscribir en el registro. Uh -huh. Este simplemente es una, pro, es una propuesta de hacer una el distribución anticipo. provisional. Uh -huh. Exacto. Así es. Ahora, en este caso, en el caso, digamos, fiscal. Pues hay una reparto, un reparto de todo lo que queda, ¿no? En, obviamente, uh -huh. ese sería ya el final con el balance final de liquidación. Vamos a suponer que no hubo anticipos, termina ya, el, ya se acordó el balance final de liquidación. Ahí los tiempos luego se, se complican, ¿no? Porque se supone que con, con el balance final de liquidación ya termina la vida de la sociedad y entonces procede la cancelación del registro federal uh -huh. de, de contribuyentes. Pero en el Inter hay que presentar la declaración, la última declaración del ejercicio uh -huh. de liquidación, este que duró hasta 2026. Uh -huh. Dice nuestro ejemplo. Y en el Inter hay que pagarle el dinero a los accionistas, lo que quedó, y hay que cancelar cuentas bancarias. O sea, todo es un proceso que se... Empata y se, se estorba uno con un paso con otro por las fechas, pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, complejo. Entonces, sí es complejo, en ese pero hay que hacer todo eso. Ahora, en ese, lo que decía, bueno, los accionistas esperan ganar, ¿no? Entonces, se les va a dar una cantidad que dice, pues esto fue lo que quedó, y a lo mejor sí fue sustancial y sí uh -huh. lleva implícito ganancias y demás. En materia fiscal, hay un cálculo final del impuesto en, en la liquidación de, de sociedades, ¿no? Este, sí, ajá, Dependiendo. Uh, pa, digo, ya hablando del punto de vista del accionista aparte de la declaración anual ¿no? sí claro y, y además pues evidentemente ese es lo que se reparta que sería el capital de la sociedad que se aporta en, en su momento no ya después de haber pagado todos los pasivos haber liquidado o vuelto líquido todos los activos haber concluido todo este procedimiento y queda un remanente en el capital evidentemente ese remanente podría o no causar un impuesto dependiendo de la situación de donde provenga, porque pues, al final del camino sería la, la devolución del capital y si hubiera utilidades, o sea, el capital fue de 50 pesos y hubo utilidades y el total de la masa es de 100 y esos otros 50 son utilidades, el capital es el que no recibe, no causa un impuesto, el que causa el impuesto sería la utilidad. Entonces se le consideraría o se le daría el tratamiento como de un dividendo. La ahí utilidad ten, distribuida. Ajá. Ahí lo único que tendríamos que ver es desde dónde viene, por efectos del los ca, previo a 14 retención, no, no, retención, o posterior ¿no? al 14. Entonces, eh, evidentemente también la parte contable en paralelo a la parte jurídica, también nosotros los contadores tenemos que llevar independientemente de la parte fiscal la parte financiera con base en normas de información financiera y el cumplimiento de estas para entonces llegar al cálculo de lo que usted acaba de comentar. Entonces, en ese caso, vamos a repartir el capital contable, lo que queda del capital uh -huh. contable, ¿no? Que en teoría, pues lo ideal sería que fuera puro dinero ya, ¿no? Uh -huh. O lo que se haya acordado. Pero bueno, a final de cuentas... Eh, lo que aportaron pues está libre de impuesto porque cuando ellos lo ahorraron para aportarlo a la sociedad pagó impuesto por salarios o por honorarios sabrá Dios de dónde uh -huh. venga y ya pagó en teoría uh -huh. el impuesto ¿no? Y bueno, ahí hay un referente para efectos de determinar cuánto valen las aportaciones de los socios actualmente uh -huh. desde el, el punto fiscal. de vista fiscal ¿no? que es la cuenta de capital de de aportación, ¿no? En Ajá, este la caso, cuca. la cuenta de capital de aportación actualizado. Ahí se lleva todo lo que aportaron los socios actualizado al día de la uh -huh. liquidación. Uh -huh. Entonces todo lo que salga de ahí no va a, pasar, no va a pagar impuesto porque Así ya es. en teoría puse su dinero actualizado, es correcto, uh -huh. convertido a pesos de hoy, ¿no? a pesos de la fecha de la liquidación. ¿no? Uh -huh. Y todo lo que se le dé por arriba de él es utilidad. Se le consideraría como una utilidad. Y en ese caso esas utilidades puede ser que hayan pagado o no hayan pagado impuesto, porque puede ser que ya hubiesen pagado el impuesto y estén guardadas en la sociedad, o puede ser que no hubiesen pagado el impuesto. En ese caso, nuestro referente, ¿qué, qué, ¿cuál sería para ver si ya pagaron o no pagaron impuesto? Bueno, esas utilidades por parte de la empresa. Ajá. Evidentemente serían las declaraciones anuales, el cálculo de la CUFIN, que es la, la cuenta, cuenta de, de utilidad, utilidad fiscal neta, la CUCA, que es la actualización de la, de la, del las capital aportado, y evidentemente las pérdidas presentadas en ejercicios anteriores uh -huh. durante la declaración anual, porque para determinar la cuenta de utilidad fiscal, también hay que restar las pérdidas fiscales que se tuvieran fiscal. Uh -huh. en años anteriores. Uh -huh. Entonces, se netean para efectos contables y los que nos van a escuchar seguramente lo entenderán. Uh -huh. Y lo que reste... Serían las utilidades que ahí recordemos que hay una disposición de ley en la reforma fiscal del 2014 que determinó que las CUFINES o las cuentas de utilidad fiscal netas provenientes de ejercicios anteriores al 2014 no pagan una retención del 10%, y las posteriores a 2014 en adelante no. pagarían una retención del 10%, lo cual implicaría también que, para efectos de liquidador, al momento de presentar la baja ante el RFC, pues tendría que determinar o declarar Primero si se Primero tiene que pagar todo eso. Ese ¿no? 10% Ajá. que lo paga la, util la empresa. Y se lo, lo retiene entera, a los accionistas. Se ¿no? lo retiene y lo entera por cuenta y uh -huh. orden de ellos. Y que no sería acreditable para los accionistas. Eso sería para los accionistas, pero aparte, pues las utilidades que no hayan pagado impuesto, ah, pues bueno, la empresa eh, debe, la empresa como deudo de la empresa, pues debe el 30% de ISR corporativo. ¿no? Sí, que ahí lo que jugaría o debió haber jugado durante tiempo antes de la disolución y de la situación fiscal y contable de la empresa es haber utilizado las pérdidas o utilidades y haberlas pagado en su momento. Pero si no lo hicieron y están retirando ah, este todo ahorita... es el ahorita, momento que, que ser. Se si no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Exacto. Ajá. Y otro de los puntos Pagarán importantes que creo yo, o al menos cuando me ha tocado ver liquidaciones de sociedades, es hacer una mini auditoría previa a la liquidación, que muchas de las veces el liquidador y me ha tocado verlo, me ha contratado a mí como auditor, donde dice el liquidador previo a esto y a, independientemente de la cuestión contable y administrativa uh -huh. que la empresa lleve, yo quiero la referencia de un tercero independiente como nosotros los auditores, en el cual me hagas una de la empresa para que una debida diligencia esté cumpliendo y no lleguemos a estas situaciones, porque una cosa es lo que la empresa o la administración de la empresa establezca y diga, y, y a lo mejor el cálculo esté así, uh -huh. y otra la de un tercero que avale y ayude al liquidador que es tercero independiente o puede ser tercero independiente a la administración y al representante legal de la sociedad para poder cubrir y no tener estos detalles, porque volvemos al tema: el, el, el liquidador es el. El último representante legal o el, o el que va a dar fe de toda esta operación. Pero bueno, entonces hay una comparación final entre el capital contable que queda, uh -huh. lo que quedó, Ajá. Este, contra las cuentas que se han estado llevando para efectos fiscales, que son como símiles desde el punto de vista fiscal, pero eh, así como tenemos un capital contable, desde el lado fiscal, así como tenemos en el capital contable el capital social, acá tenemos la cuenta de capital de aportación, sí. que son las aportaciones de los socios, y así como tenemos utilidades menos pérdidas acumuladas en materia contable, del lado fiscal, fiscal tenemos la cuenta de... Utilidad, Utilidad fiscal, fiscal neta, nada más que las cuentas, las utilidades que están en esta cuenta son única y exclusivamente las que ya pagaron impuestos. Es correcto. Entonces, las utilidades que se van a repartir en el último instante Minuto. de vida de la sociedad, hay que ver qué ya pagó impuesto por parte de la empresa o qué no ha pagado impuesto por parte de la empresa. Y eso nos ¿no? ayuda muchísimo a nosotros los contadores, una parte que se llama conciliación contable fiscal, para poder dividir justamente estas cuentas que son algunas financieras y otras fiscales, y netearlas y llegar al resultado. final y este resultado final determinar si ya pagó o no impuestos para entonces... Por, concluir parte, de esta sí, claro, por parte de la empresa. Sí, claro, por parte de la empresa. La retención. Ah. La retención. Y también otro punto importante que ya tocaste y, y suponiendo sin conceder que así fuera y lo que le va a tocar al accionista o, al, o, al, o, al, o al, sí, a los accionistas de la empresa, pues eso también lo tienen que declarar en su declaración anual. Es obligatorio, la, sí, la parte claro. que sea utilidad únicamente, ¿no? Sí, la utilidad y también el, 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 en su caso el reembolso del capital, porque eso sería en la declaración informativa. La parte de utilidad que vaya dentro del reembolso del capital. Pero entonces digamos que todas las utilidades contables en el último instante de vida de la sociedad, quedan sujetas a, a la verificación Exacto. de si ya pagaron el no, impuesto, impuesto corporativo al treinta por ciento por parte de la persona moral. No se muere una sociedad no. si no se verifica que todas las utilidades que se están distribuyendo hayan pagado este treinta por ciento de impuesto es, corporativo. Porque volvemos al tema uh -huh. de que... Al final del camino, el SAT es un acreedor más dentro de la uh -huh. lista que, como el licenciado comentó, tiene que pagarse o liquidarse para que no quede ninguna deuda o ningún cabo suelto o queden cabos sueltos sobre esta operación en particular. Hay un último procedimiento, nada más, si nos quiere comentar. Eh que es para sociedades que realmente no han operado en los últimos dos años y que pueden hacer su proceso de liquidación directamente en el portal de la Secretaría de Economía, ¿no? ¿No es así? Así es. Uh -huh. Sí, se prevé ahora en la ley, este, pues es para el caso en el que, que es un caso, pues sí, que se da eh, comúnmente, uh -huh. que bueno, el, personas constituyeron alguna sociedad, tenían este, pues, emprendedores, tenían alguna idea de negocio y demás, y resulta que al cabo del tiempo, resulta que fue una sociedad que en términos reales no operó o que operó durante algún tiempo y después dejó de operar. Y eh, prácticamente son sociedades que no, no tienen propiamente, al no haber realizado actividades, no tienen un patrimonio o tienen un patrimonio que está... Este, pues muy limitado, muy acotado. Y como no están teniendo actividades, resulta que llevan cinco años única, o más tiempo únicamente presentando sus declaraciones en cero o, este, o incluso no presentan declaraciones. En fin, porque es, un, es una sociedad que en términos prácticos no, no tiene vida, no, no tiene vida uh -huh. económica. Pero, a final de cuentas, sigue siendo una persona y, por lo tanto, tiene un, un cúmulo de obligaciones desde luego frente al SAT... Eh, en primer lugar y puede tener otro tipo de obligaciones, tal vez por uno, dos, cinco empleados que pudiera llegar a tener. Entonces, la ley efectivamente prevé ahora un procedimiento eh, que se hace a través del portal, establece una serie de requisitos que básicamente es efectivamente que no haya ningún tipo de pasivo en, ante el SAT eh, laboral, que se pueda determinar quiénes son efectivamente los accionistas o socios, que todos los accionistas tengan eh, su e-firma, eh, la sociedad desde luego el administrador también y entonces lo que se hace es que todo en línea, a través del portal se va a establecer quién es el liquidador se va a verificar y van a declarar que cumplen con todos los requisitos que establece la ley y entonces sin necesidad de pasar ahora sí por este proceso de disolución inscripción de la disolución la liquidación etcétera este, el balance final de todo ese proceso, digamos, que hemos venido comentando, complejo y que puede ser de una serie de diversos actos, aquí lo que se busca es que sea muy rápido. Es decir, que en línea se lleve a cabo esta liquidación, se presenten una serie de, de, de declaraciones, no de tipo fiscal, sino declaraciones bajo protesta de decir verdad de que se cumplen con toda esta serie de requisitos. La autoridad fiscal llevará a cabo, desde luego, su labor de verificación comprobar que efectivamente yo sea así y entonces el propio sistema va a permitir la publicación y la inscripción en el registro público de comercio y con eso queda terminado. Se cancela la el folio mercantil y el RFC. Así pues bueno, pues se nos acabó el tiempo. Entonces, este, les agradecemos nuevamente en nombre de nuestra facultad, eh, la Facultad de Contaduría y Administración, su valioso tiempo, su apoyo generoso y a ustedes en lo particular, y bueno, al Colegio de Contadores Públicos gracias. de México, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. No, nuevamente, gracias. gracias. Y recuerden que la próxima semana tenemos eh, un nuevo tema en materia corporativa que va a ser precisamente fusión y escisión de sociedades. Recuerden que tienen una cita con nosotros aquí en este lugar. Los esperamos.